muy buenas a todos. Tenemos un nuevo vídeo, en este caso va a ser un unboxing. Me ha llegado hace unos cuantos días, todavía no lo he abierto, estoy nervioso y perdido, y creo que imaginaréis más o menos lo que puede ser. Un nuevo juguetito para la pesca y... pero ya sabéis, ¿no? Un kayak. Y vamos a empezar con él, ¿vale? Todas las cositas. Venga, vamos al lío. Bueno, espero que se me vea bien, no lo sé. Es el primero que tengo, ¿eh? No sé de qué es, pero bueno, vamos a ir guardándola por si acaso. Bien envuelto, bien, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues aquí estamos, mi nuevo kayak de Kayaks Online, comprado en Kayaks Online. Después os dejaré la descripción aquí abajo de su página web, que por cierto, hay un youtuber, tiene un código de descuento, ¿vale? Yo no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir. Como tengo contacto con él, le pediré permiso para poner la descripción del vídeo. Pero si no, deciros que el nombre de su canal es Tiburón. Tiburón en otro idioma. A ver si lo captáis, seguramente que sí. Y si veis algún vídeo de él, pues ahí en sus vídeos tiene el código de descuento. Porque os hacen un 30% de descuento en accesorios, ¿vale? Lo que son los accesorios. En el kayak, este kayak es el... Uf, me voy a poner un poco de pie porque tengo la rodilla. Es el Fury One, ¿vale? De 3,16 metros. Y ahora mismo en Kayaks Online está a muy buen precio. Está a 419 euros, ¿vale? Está rebajado porque es de la temporada pasada y lo están descatalogando. Entonces ya van quedando menos. Lo digo porque aprovechéis, ya que no he visto ninguno con estas especificaciones y que... Y a este precio, ¿vale? Estaba mirando otras páginas web y cualquiera más básico que este ya sobrepasa los 450 euros. ¿De acuerdo? Pues bueno, primero de todo, estos son unas... Una vez que lo puse por aquí. Es una vaca, diréis. Una vaca de que no da leche, ¿no? Es una vaca para el coche, ¿vale? Yo no tengo vaca en el coche, entonces venden estas vacas que son para ponerlas sobre el coche con estas cinchas. Con las puertas, ya os explicaré en otro vídeo cómo, cuando lo montemos en el coche y todo, cómo funciona. Para ponerlas son de una especie de espumadura, para ponerlas sobre el coche y sobre el kayak y amarrar el kayak. Lo que estoy viendo es que no sé si esto tendrá cincha para amarrar el kayak o solo para... No lo sé, ya lo veremos bien. Las vacas. Esto es... Ah, mira, sí, la bolsa para llevar las vacas, para guardarlas. Está bien. Muy bien. Su bolsita con su velcro.
esto para guardarlo. Chaleco, vale, importante, chaleco salvavidas siempre. Yo todavía no he utilizado nada nunca, pero siempre que salgamos en kayak a pescar, siempre chaleco salvavidas, ¿vale? Tenía que ir a que me lleve los barretas. Vale, muy buena pinta. Aquí lo tenéis, también con la página de Kayaks Online. Tiene varios compartimentos. Por aquí, es homologado, ¿de acuerdo? Y por lo que veo, el tema del... de aquí arriba esto, que puede ser un poco incómodo del cuello, tiene aquí una cremallera, cual se lo podemos quitar. Yo creo que sí se lo voy a quitar, porque va a ser un poco incómodo. Silbato, muy importante silbato, y aquí pues tiene unos enganches para poder enganchar algo de móvil, tenazas, lo que tú quieras. Bien, color rojo también, para que se vea. Es muy bonito, ¿de acuerdo? En la descripción os dejaré todos los enlaces de los productos, ¿vale? Porque no me acuerdo si este era J29 o J19. Esto. Aquí el chaleco. Aquí viene el carro de transporte, para cuando vayamos a la playa o por algún sitio, claro, porque llevarlo en brazos cuando lo dejamos en el coche, pues es complicado. Y vamos a ver esto, porque esto teóricamente es así, no sé cómo va esto exactamente, ah, sí, vale, ahora sí, te pillé. Abrimos, desmontable, lo que podemos ver. Es desmontable y esto tenemos que ajustar a la anchura de los tapones. Las ruedas, muy básicos, le tenemos aquí dos clips, apretamos, introducimos. Así quedaría. Se puede desmontar completamente, o sea, si lo tenéis que guardar. Mira aquí los clips estos, introducimos y ya estaría el carro montado. En un caso que tuviéramos que sacar la rueda, pues apretamos los dos clips y sacaríamos la rueda. No sé si estará viendo bien, espero que sí. Yo estoy muy nervioso con esto, porque es mi primer kayak de pesca. Aquí lo tenemos, ¿vale? El carro. Por aquí. Aquí tenemos otro, que no sé lo que es, una tuerca por aquí, que no sé lo que es, una percha, supongo que sea del chaleco. Estos son unos escarpines para el tema del invierno, no creo yo que haga tanta falta, no sé que no sea tanto en invierno, pero en verano sí. ¿Ves? Los escarpines muy chulos para entrar y salir por la playa, por la zona rocosa, para tener algo, no ir descalzo. Y esto lo vamos a guardar por aquí. Lo siento, lo bueno que trae, como os he dicho, he visto que es en otras páginas web que los básicos ya cuestan más que este, ¿vale? Y los básicos de otras páginas web traen el asiento de acolchado solo, y este trae el asiento de aluminio. Podéis ver, vamos a quitar aquí el remo, ahora lo sé el remo, y a ver, yo esto lo estoy haciendo aquí, por lo que se ve tiene dos alturas, esta queda más para arriba, o esta que queda más para abajo y un poquito más adelantado, ¿vale? Vamos a poner el trasero más alto. Aquí tiene unas gomas que supongo que será para engancharlo con las argollas estas, y aquí tenemos los tirantes
asiento. Ahí. Me engancha. Ah, no, aquí es. Yo creo que será. No lo sé. Exactamente ahora mismo. Me pilla todo. Que no lo sé. ¿Esto para qué es? Si os digo la verdad, no tengo ni idea de esta para qué es. Ah, aquí. Aquí, 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 aquí. Tiene un tornillito aquí. Vale. De seguridad. Para enganchar por si volcamos para que no se nos vaya el asiento. Ahora sí. Aquí. Lo ponemos aquí. Asiento, ¿vale? Y esta es la de seguridad, pues si nos caemos al agua. Pues si nos caemos al agua, que el asiento no se nos vaya, ¿vale? Como vemos, tiene una bañera trasera con dos impermeables para que se vaya el agua, uno por aquí y otro por aquí, y en estos dos es donde introduciremos el carro. Quitamos y esto habrá que buscarle que está a la altura, ¿ves? Que no está a la altura. Entonces abrimos, lo buscamos y ahora sí, lo ponemos y digamos cuando naveguemos lo llevaremos así y para transportarlo lo pondremos por debajo. Una bañera bastante amplia aquí detrás, con su goma, con su elástico. Abrazadera, el tapón de desagüe. Aquí lleva dos cañeros, pero claro, estoy viendo yo que cuando lleve esto, los cañeros no sé yo cómo irán. Con las ruedas. Habrá que verlo. Dos cañeros de atrás fijos. Uno y dos. Tapado con su gomita, del asiento. Debajo del asiento tiene dos invernales más para guard, dos anillas, as aquí en los laterales, otros dos aquí, otros dos aquí invernales, o sea que son 2, 4, 6, 8, 10. 10 invernales, reposapiés, lo podemos poner a la medida que queramos, ¿vale? Muy importante, esto me gustaba muchísimo. Aquí ya sé lo que son las piezas estas. Ya sé lo que son las piezas estas tiradas. Aquí. Aquí, esto va aquí. Esto va aquí. Y el tapón este. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y estos son los rayos para poner o la sonda, una cobre para la sonda, una cobre para un cañero, para cámaras, para lo que quieras. Esto que os he dicho, los pies. Muy importante, me gustaba muchísimo que se pudiera mover, que no eran fijos. Aquí tiene una goma EVA para no resbalarnos cuando nos subamos y dos tambuchos. Herméticos con su caja, bastante amplios, muy bonitos. Se puede utilizar como vivero, como para guardar cosas. Lo que queráis. Cerramos, damos media vuelta y cerramos. Aquí debajo del asiento, al llevar el asiento elevado, esto ahora está apretando un poco más. Habrá que buscarlo, a ver, estoy montando la primera vez y esto es
poquito novatillo. Aquí debajo de los asientos podemos llevar cajas de pescadores de señuelos. Aquí delante lleva otra caja para poder poner cosas y como vemos aquí, otro trambucho hermético. Aquí debajo trae aquí un cañero direccional. Mira atrás, este es con su bolsita, ¿vale? Para meter cosas. Aquí también podemos meter alguna cosa más. Y este es con su bolsita. Aquí lo tenemos. Cerramos. Y este es un cañero direccional. Vale 360. Lo podemos mover donde queramos. Y esto va aquí. Cuando ya lo monte, con sus tornillos, que lo voy a montar ahora. ¿Por qué no? Y adelante vuestro. Quitamos, ponemos, y aquí os podéis poner esto, o podéis poner para una sonda también, si queréis. Hay sondas que vienen preparadas con una plataforma como esta, y la podéis poner aquí. De momento sonda no tengo. Esto lo estoy poniendo un poco provisional porque no quiero alargar tampoco mucho el vídeo. Y espero que quede bien porque ya no lo puedo abrir otra vez, ya en un unboxing ya lo he abierto. O sea que cerrarlo todo otra vez va a ser complicado. Ya apretaremos esto luego, más tarde. Vale, si escucháis por ahí el canto de canarios que tengo unos cuantos canarios por ahí. Cerramos. Y bueno, pues este sería la pala. Que no me acordaba yo. Con su antigoteo. Muy bien. Y muy fácil. Aquí tenemos la pala. Esto es una goma antigoteo, o sea, antigoteo porque es, pues cuando levantemos el agua que nos caiga de la pala, pues se nos va a quedar aquí y cuando bajemos se nos cae. No nos vamos a mojar tanto las manos. Y bien, ligerita de aluminio, básica, tampoco lo sé. Vamos a empezar con ello. Desmontable también para cada vez que tengamos que llevar en el coche. Y ya está, pues este es mi nuevo kayak, el color blanco-naranja, los había varios colores, había blanco-amarillo, blanco-verde, blanco-azul. A mí me gustó más el blanco-naranja, aunque mi color preferido es el azul, pero bueno, el azul en el mar creo yo que se vería poco. Entonces pues, preferí comprarlo de este color, que a lo mejor, aunque no se vea mucho tampoco en el mar, pero algo más se verá. Direccionable, lo ponemos aquí y ahora apretamos. Y aquí pues es el cañero, tanto para abrir lo que esté la caña libre, con su cierre, como aquí detrás. Tanto su cierre de seguridad para la caña, para que salga más, salga menos. Aquí lo tenemos, lo podemos direccionar para donde queramos. Y bueno, vamos a subirnos por primera vez. Cuando estemos en el agua, no sé yo cómo funcionará esto. Y bueno, chicos, pues esto aquí es para poner el remo. O sea, el remo cuando se busca, nada más que lo tiene la parte derecha, la parte izquierda no tiene. Timón no tiene. O sea, es solo con los remos. Bien, para la librería muy bien, muy cómodo el asiento, la verdad es que sí. No sé cuando estemos en el mar cómo nos encontraremos. La verdad, no tengo ni idea. He utilizado kayak, pero kayak de estos de playa de verano. Y esto es para poner aquí la pala del remo, pues cuando estemos pescando, la ponemos aquí y con esto lo guardamos. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí y queda pillado con la
vuestra, vuestra, la que más os guste. Esta creo yo mejor. La hacemos así y quedaría aquí la pala del... la pala del remo. Y nada, chicos, esta es mi... un nuevo juguetito, como os digo, de Kayaks Online. Vale, dejaré la descripción debajo del vídeo. Es el modelo, el Fury One. 3.16 de largo y creo que tiene 84 de ancho, ¿vale? Con un soporta creo que hasta 160 kilos. O sea, yo peso 70 kilos, puedo ponerle muchísimas cosas. Pesa 26 kilos, o sea, tampoco no es algo manejable para poderlo subir encima del coche. Varias agarraderas, dos laterales, una en popa, en proa que diga, y otra en popa. No me acordaba yo cuál era. Aquí su bañera, y esto es a ver cómo, cuando pongamos aquí los cañas con las ruedas, cómo quedará. Si tendré que dejar el carro en algún sitio o cómo, o esto bajará más, porque claro, ahora mismo está contra el suelo, tendrá que bajar algo más. Os voy a poner el carro al revés para que lo veáis cómo queda con el carro bien puesto. Y os dejo el asiento, como os he dicho, muy cómodo. O sea, lo puedo poner más para atrás o incluso más para adelante. No, así es demasiado. Así creo yo que es más cómodo. Vamos elevado, o sea que con este asiento el culo no nos lo mojamos, a no ser que venga mucha agua. Por lo que he visto en vídeo, ya lo iré diciendo si te lo mojas o no te lo mojas. Y ya está. Esta es mi nueva máquina, espero que os guste. Y lo que os he dicho, voy a poner el carro al revés, a ver cómo queda. Vale, lo tengo cogido a la medida. Y según cuando lo he visto. A ver, se nota, ¿no? Que lo bato. En esto no había, ¿sí? De la práctica, como se nota que me falta práctica con esto. Pues bueno, así quedaría con el carro puesto, y ya lo único que tenemos que hacer es coger de esta y ya pues lo transportaríamos a donde quisiéramos. Pues no me he cansado. Bueno, pues así, y ahora como no tengo ninguna calle aquí para que vierais, así quedaría con los cañeros. Los dos cañeros fijos hacia atrás y el direccionable de 360, pues, si no lo tenemos puesto a tapón, pues así. Y ya apretamos y ahora lo dejamos fijo hacia la zona que queramos. Y el tapón así, para que quede la caña, pues así, pues si lo queremos sacar antes la caña para aquí. Esto es apretarlo más, como es lógico, porque se mueve todavía un poco. Y listo. Los orificios de desagüe. Y aquí está todo, señores. Espero que os guste. No sé, yo no soy un... no hago los vídeos 100% fantásticamente bien, la verdad. Soy sincero, y pero bueno, espero que os guste el vídeo y ya el próximo será cuando lo pruebe, ¿de acuerdo? Señores, nos vemos en el próximo. Hasta luego. I'm gonna go get some more.